Pues, ¿qué quieres grabar esto? Sí. Bueno, El... espérate, hay unas por aquí. Este me gusta. Este de acá. Para hacer de este hombre está bastante ordenado. Este no está hecho con planos transparentes, sino nada más traslapados. Entonces, lo que le gustaba mucho hacer era ver cada cosa pintada en un estilo diferente, muy común, pero chocando entre sí un poco. Y luego metiendo collage, generalmente de periódicos o algo así. Y luego, un día hay un caso, bueno, en este no hay ninguno, pero le gustaba tomar un solo motivo y fragmentarlo en parte. Ah, bueno, sí, aquí está un poco que una parte aquí y otra acá. Y trabajaba mucho como Picasso, pero más ordenado, y después se fue independizando. ¿Ves? Entonces, la razón por la que ponían estas cosas, estas letras, era para relacionarte con el mundo real. Mientras que esto constituía una especie de mundo aparte, esa es la opinión de muchos. La opinión mía es que simplemente es un contraste más, ¿verdad? Este es el comienzo de él. Le hizo un retrato cubista o cuasi cubista a Picasso. Este es Picasso, ¿verdad? Con la pavita. Okay. Que ya de viejo pues se quedó como yo, ¿verdad? Sí, es. Entonces, y aquí están los botones del saco de Picasso y una representación de luz que le está acomodando aquí en una serie de relieves, que se ven como relieves entonces, ¿verdad? ¿Qué lograba con esto? Yo diría que en este era un manierismo nada más, una imitación de cierto tipo de estilo que empezó con Picasso, porque se hicieron amigos, vivían en el mismo edificio, un edificio viejo. Y sí, aquí están las manos, hombros, etcétera, ¿no? La chaqueta, pero ya están por lo menos fragmentados, ¿ves? Ya sea por luminosidad o sombras o directamente por bordes, ¿no? Aquí está el cuello. Y la cara de Picasso está como hecha por dos mitades que entrechocan entre sí. Dan una idea de movimiento porque, por ejemplo, la línea de la barbilla, que es asimétrica, cae para allá, más esta otra te da un momento, una especie de movimiento hacia allá, contrarrestado por otro hacia acá del pómulo. Entonces parece que se están moviendo y estabilizándose con esta vertical y esta parte que es casi vertical. Entonces hay un movimiento así y una especie de freno. Tienes el violín, un violín y una guitarra. El violín está fragmentado en partes, ¿no? Y visto desde diferentes ángulos, que es una cosa del cubismo. La idea de traer varias vistas al mismo tiempo, aunque uno está parado viendo desde el frente, entonces todo lo demás está variando y presentándose. Este es un pueblito donde iban a pintar, que los dejaran tranquilos, y le dio por pintar el pueblito y los cerros. Todo está controlado por las grandes líneas, para que no se mueva. Hay movimiento, digamos, o cambio de perspectiva, pero todo está frenado, ¿no? Para hacer un cuadro estático, ¿no? Digamos, aquí podrían decirse que hay un poquito de movimiento por rima, pero finalmente son tres, tres es una forma simétrica, eso lo detiene. La cosa es no solo quedarse viendo el cuadro, sino apreciando, y esta es una idea que tengo, que no solo están vistos desde diferentes perspectivas, sino que uno, el espectador,
está situado de una manera que lo hacen cambiar de lugar mientras está viendo. De pronto te sentiste que estás viendo de acá, que estás viendo acá, y probablemente tu cuerpo lo siente. O tu mirada, el cerebro lo siente, lo que sea, ¿no? Y no se han fijado en eso.